Cogerlas, papá. ¿Sigue lloviendo? No, ahora no. Ha parado, de momento. Sé prudente. Conduce con cuidado. Lo haré. Duérmete otra vez. Aparte esto de su camino. De acuerdo, adelante. Alex. Alex. Alex Morgan. ¿Cómo estás? Ted Lindsay. Doctor Lindsay ahora. Me dijeron que habías venido. Ha pasado mucho tiempo. 9 años. Solo unas pequeñas vacaciones, nada más. Sin embargo, el que hayas vuelto después de lo ocurrido quiere decir que este pueblo puede recuperar su tranquilidad. También dicen que van a venir tus hermanas, ¿es cierto? ¿Quién lo dice, doctor? Todos. Todo el pueblo, Alex. Si hay algún tópico del que a la buena gente de Kenyon le gusta hablar, es de la familia Morgan. ¿Pero es cierto que vienes o no? Ahora voy al aeropuerto para recogerles. Llegarán a las 6:15. Si no se retrasan por el mal tiempo. Por eso tengo prisa. Tendremos que apresurarnos antes de que la carretera se inunde. Sigues mortificándoles, ¿eh? Les daré recuerdos tuyos. Necesito una copa antes de coger una pulmonía. Has bebido bastante como para que te dure el resto del año. Vamos, Chris, ayúdame con el equipaje.
No, hemos esperado demasiado tiempo. Si no me dices exactamente de qué se trata, ya puedes llevarme otra vez al aeropuerto. Yo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Papá está enfermo? Se está muriendo. ¿Es esa la única razón por la que nos has hecho volver? Es nuestro padre. Una vez juré que jamás volvería a pisar esta casa, ni siquiera para tener el placer de verle en su ataúd. Si solo fuera eso, su nueva esposa podría enterrarle, pero... Pero yo... No podía ignorar eso. ¿Qué dice? Solo... Mi mujer me está envenenando lentamente. Puede que no nos importe que muera, pero no podemos permitir que sea absuelta de asesinato. Otra vez. Ansioso de veros a todas. Vamos, Freddy, deja que te ayude. Alex, tomemos primero una copa. Han pasado 9 años. No, ahora no. ¿Tenemos que verle ahora mismo? Por favor. Está tan desesperado. Vaya noche. Cuanto antes mejor. Yo... Él ahora está en el estudio. No puede bajar la escalera. Sé que cada una tenéis ideas distintas sobre mí. No intentaré cambiar esas opiniones, pero espero que mientras estéis aquí, por lo menos os comportéis civilizadamente. Cuando vuestro padre tenía ganas de hablar, me contaba cosas sobre cada una de vosotras. Cosas del pasado también. Por eso creo conoceros bastante bien. ¿Os está esperando? Me gustaría haber tenido más tiempo para recibiros mejor, pero este momento le pertenece a él. Lo ha esperado durante muchos años. Demasiados. Dios mío. Cuando pienso en él, durmiendo en la misma cama en la que mamá murió. Freddy, por favor, no pienses en eso. No puedo olvidarlo, no puedo. Mamá era tan maravillosa. Y él la mató. Se mató ella misma. Papá únicamente le proporcionó 1001 razones, todas legítimas. Eso le hace responsable de su muerte. Y ahora nos pide que le salvemos. Es nuestro padre. Y nos espera.
Cierra la puerta. Las orejas de esa mujer oyen incluso a través de las paredes. Así que habéis venido. Todas habéis venido. Christine, ¿eras tan niña cuando te fuiste? ¿Estás graduándote ahora? ¿O no has empezado todavía? Estoy en mi primer año. Yo dejé de contar tus maridos después del tercero. Yo también, cuando me di cuenta de que no hacía falta casarme para dormir con ellos. Sí, sé que te diste cuenta en la primera etapa de la escuela superior. ¿Frederica? Pobre Freddy. ¿Son las pastillas o el alcohol esta vez? Por favor, no te basta que haya venido. ¿Tú crees? Después de 9 años, mi querida hija, sigue tomando esas pastillas y una noche te irás igual que tu madre. Bien. ¿Quieres explicarnos de una vez por qué estamos aquí? Está fuera escuchando. Si oye una palabra de esto, vuestras vidas no valdrán ni un centavo. No. Ha salido. Parece que se dirige hacia el granero. ¿Qué te parece si abro la puerta para que podamos oírla si intenta entrar subrepticiamente? ¿Te divierten mis temores? Sí, me divierten. El viejo está imaginando cosas, es lo que piensas, ¿no? Todos imaginamos alguna vez que alguien nos quiere matar. Me está envenenando lentamente. ¿Eso es tan difícil de creer? Y ha matado antes, ¿verdad? No hemos venido desde tan lejos para decidir si mató a su primer marido o no. El caso es que papá cree que intenta matarle a él. Pero no me creéis, ninguna de vosotras. Yo lo creo. Sí, claro que sí. Porque ni siquiera tú, Alex, habrías vuelto si pensaras que estaba muriendo de causas naturales. ¿Y tu mujer lo sabe? ¿Ella sabe por qué estamos aquí? No. Cree que habéis vuelto porque yo os lo he suplicado. Yo le dije que necesitaba vuestro perdón. Y también mi dinero. Espero que te creyera. Por nuestro bien. No la habrás acusado, ¿verdad? ¿Lo hiciste? Me llamó pobre viejo idiota y hasta me dijo que llamaría al sheriff Nolan. Tal vez es eso lo que deberíamos... ¡No! ¿No lo comprendes, Freddy? La gente de este pueblo ha estado esperando 10 años para que ocurriera algo así. Preferiría que le matasen a que se rieran. Los justos no se ríen, se carcajean. Yo creí en su inocencia. Creí en ella. Y me equivoqué. Bien, ¿qué quieres que hagamos? Salvar mi vida. La cuestión es cómo la salvamos. Ella sabe que no nos dejarás acudir a la policía, así que no podemos amenazarla con eso. Así que, ¿qué quieres que hagamos? Deshaceos de ella. ¿Cómo? ¡Matadla! No seas ridícula. De veras, yo. ¿No te has dado cuenta de qué humor, papá? ¿Humor? Nuestro padre nunca ha tenido sentido del humor. No quería decir eso. Solo era su manera de expresarse. ¿No nos ha pedido literalmente que cometamos un asesinato? No estoy tan segura de eso. Oh, sigue siendo ridícula. Disculpa. Freddy, le traeré una taza de café. Hola, Christine. He venido por una taza de café. Es para Freddy. Te lo preparo ahora mismo. Siéntate junto al fuego. Hace un tiempo infernal.
¿La señora Killian ya no trabaja para mi padre? Sí. Pero ha estado enferma. Ella fue la que cocinó en la cena de Nochebuena. Quizá presentía que no estaría en condiciones de venir hoy. No sé cómo puede caminar por la noche por ese bosque con el mal tiempo que hace siempre. A mí me daría mucho miedo. Tengo la cena en el horno, pero todavía va a tardar un buen rato. Aquí tienes queso, si quieres un poco. Tómalo. Oh, no, gracias. Quiero llevarle su café a Freddy. No se encuentra muy bien. Ya. Tu padre me dijo que ella también toma pastillas. Si es así, no debería beber tanto alcohol. No debería beber nada. Es una lástima, una chica tan guapa y tan joven. Oí como Alex le dijo a tu padre que Frederica nunca se ha recuperado de la muerte de tu madre. Se está haciendo mucho daño. ¿Todavía culpa a tu padre por la muerte de tu madre? Creo que sí. Sí. Nosotros jamás hemos aceptado el terrible hecho del suicidio. Pero supongo que beber es mejor. Es mejor que volverse loca. Como me ocurrió a mí. El café está listo. Gracias. Sí. Ella sabía que la engañaba con esa mujer. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Supongo que pensó que ella le daría los hijos que mamá no podía. Esa asesina. Oh, Chris. Dulce Chris. Tú no sabías lo que estaba pasando en esta casa. Eras tan solo una niña. Lo recuerdo. Dejaba a mamá llorando en su cuarto. Mientras él se iba al otro extremo del pueblo para verla. Elizabeth Hall. Elizabeth Hall. Morgan ahora. Si mamá hubiera dejado una nota para nosotras. Nos quería. Nos quería. A mí no han vuelto a quererme desde el día que ella murió. Le destrozó el corazón, ¿no es verdad? ¿No es verdad que le destrozó el corazón? ¿No es verdad? Sí, Freddy. Sí, supongo que sí. Mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vestimos con algo bonito y bajamos a cenar? La comida está casi lista. Yo ya estoy cenando. Ambiente tan navideño. Da la impresión de que nos hemos reunido por las vacaciones. Sentaos. Vamos a esperar a... Está borracha. Solo iba a decir a nuestra víctima. Shh. Baja la voz, yo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna de vosotras quiere rezar? Gracias, Señor, por esta comida que has puesto a nuestro alcance. Y protégenos a todas muy cerca de ti. Amén. Esperaba que vuestro padre nos acompañaría en la cena. La cena de Nochebuena es una tradición a la que todos los años se ha esforzado en asistir. Pero el año pasado tenía una fiebre muy alta. Estaba enfermo de algo que el doctor Lindsay llamaba dolores de la vejez.
Y ahora, ¿cómo le llama el doctor la actual dolencia de mi padre? Tu padre me ha prohibido consultar al doctor Lindsay. O a cualquier otro. ¿Por qué? Hay hombres que son demasiado orgullosos para morir de viejos. Es una forma de engañarse como cualquier otra. O si no, culpan a otra cosa. O a otra persona. Papá puede ser orgulloso, pero no es un paranoico. Todos padecen de paranoia y por eso algunos al final son asesinados. Quiero decir que una esposa solo puede soportarlo hasta cierto punto. Se diría que has estado casada. Más de una vez. Pero yo siempre he podido acudir a Alex cuando las cosas iban muy mal. Así que jamás he tenido que asesinar. Yo tampoco. Dios mío, yo espero que no creas que estaba insinuando. Soy consciente de tu insinuación. ¿Al final descubrieron quién envenenó a tu marido? Los dos estabais solos en la casa aquella noche, según los periódicos, quiero decir. Sí, estuvimos los dos solos. ¿Y no mezclaron algo en la bebida que tomó antes de irse a la cama? Tomó solo el coñac caliente que yo le preparé, como solía hacer cada noche. Tal vez lo hizo él mismo. Tú eres la primera persona que ha considerado esa posibilidad. Aparte del tribunal. Y yo misma, claro. Todo pertenece al pasado. Yo ya no volvería a pensar en ello. De no ser por las gentes de este pueblo que todavía disfrutan tratándome como si fuera una asesina a sangre fría. Sin embargo, todavía recuerdo los largos días de la cárcel en aquella fría celda. Los meses buscando a alguien con valor para proporcionarme un empleo y un lugar para vivir. Fue como un sueño, una larga pesadilla hasta que desperté, chillando en un manicomio. Ahora bien, si alguna vez vuelvo a tener otra pesadilla como aquella, si por alguna malvada razón alguien vuelve a acusarme de asesinato, la próxima vez no seré yo quien despierte chillando. Está en el cuarto de costura. Eso, Freddy. Era tan bella. ¿Por qué morir? ¿Por qué muerta? Freddy, deja que te ayudemos. Deja ese vaso, Freddy. Muerta. Asesinada. Asesino. No fue un suicidio. ¡No fue un suicidio! Él la mató. Freddy, déjalo. Puedes herirte. ¡Muerta! ¡Muerta! ¿Quién se preocupará por mí? ¿Quién llorará por mí? Mamá lo hará, porque mamá me quiere. Mamá se ha ido, Freddy. No. ¡No! ¡No se ha ido! Yo la siento. La veo. La he visto. La veo. Vamos, Freddy. La puerta estaba cerrada con llave. ¿Cómo ha podido entrar? No lo sé. No estoy huyendo de ti, Alex. Si estoy huyendo de alguien, es de papá. Porque ya no me importa si él muere de vejez o de envenenamiento. Créeme, no me importa. Tal vez antes sí, pero ya no. Es igual lo que él ha sido, lo que ha hecho.
Es nuestro padre. ¿Y tú dices eso? ¿Quién quiso que le dejáramos hace años? Yo nunca le consideré culpable por la muerte de mamá, ni moralmente, ni de otro modo. Ella estaba loca desde el día en que nació Chris, tan loca como lo está ahora la pobre Freddy. ¿Qué manera es esa de hablar de tu familia? Alex, ya soy mayorcita para que me trates como una niña. Deja de hacer de hermana mayor. Lo siento. ¿Sabes? Una vez le dije a Chris que éramos tus prisioneras emocionales y ella dijo que lo curioso sería si de verdad era al revés. Si eras tú nuestra prisionera, ¿lo eres? Siento mucho si te he hecho sentir como una prisionera. Pero, por favor, quédate. No te vayas precisamente ahora. Te necesitamos. No comprendes que te necesitamos. No intentes que me sienta culpable. Soy la primera en admitir que no sirvo cuando hay crisis familiar. Pero sirves para causarla. Esta no la he causado yo. De acuerdo, pero tenemos que arreglarlo de algún modo. Se trata de ella y no puedo hacerlo sola. Con Freddy en ese estado y Chris... Chris es solo una niña. Necesito tu ayuda, yo. ¿Para hacer qué exactamente? No lo sé. Todo lo que sé es que no podemos permitir que mate a papá. Tú crees a papá, ¿verdad? ¿Tú no crees en él? No puedo explicarlo, Alex, pero cuando me enseñaste su carta, tuve la extraña impresión de que era un truco tuyo para traernos aquí. ¿Por qué crees que hubiera hecho eso? De acuerdo. Supongamos que quiera matarlo. ¿Por qué? Tal vez no quiere esperar. Bien, supongamos que le ha dicho que ha vuelto a incluirnos en su testamento. Ella no tiene ninguna esperanza de heredar nada, ¿no crees? Hay otros motivos aparte del testamento. Sí, muchos. Hay gente que mata por desesperación. Elizabeth Hall Morgan, ¿te parece el tipo de mujer que está desesperada? Tal vez. Solo quiere ser libre. ¿Cómo era esa expresión que utilizaste? ¿Prisionera emocional? Alex, me voy. Sigue lloviendo. No podrás volar con este tiempo. Yo debería llamar y asegurarme que habrá un tren esta noche. Ya he llamado yo. Pero necesito tu coche. ¿Me das las llaves? Están en mi bolso. Yo, dime, ¿cómo vas a explicar a papá tu marcha? Jamás creerá que vas a casa. Creerá que vas a buscar al sheriff. Y puede que lo hagas si pierdo el último tren. Chris. Estoy a punto. Debería haber dejado las llaves en el coche. ¿Qué pasa? No. No puedo hablar con Freddy cuando está así. Y es probable que haga otra escena. Dile adiós de mi parte. Por favor, yo. De acuerdo. Le diré adiós. Alex, despídeme de papá. No sé qué decirle. Déjame a mí. Pueden pasar meses sin que se dé cuenta de que te has ido. Freddy. Lo arreglará. Ven conmigo, Chris. ¿Por qué? Oh, yo, no vuelvas a asustarme con tus extraños pensamientos. Pequeña, que no seas tú quien se despierte chillando. ¿Qué
Estaba cerca de aquí y pensé desearte una feliz Navidad. Vamos, entra. ¿Qué es? Ábrelo. Oh. Dile. Oh, es maravilloso. Me alegro de que te guste. Es muy amable de tu parte. Lo siento, pero no tengo nada que ofrecerte. Bueno, podrías dejar que me calentara junto al fuego. Estoy helado. Desde luego, pasa. Dime, ¿qué hace un hombre inteligente como tú rondando por aquí el día de Navidad? He tenido que ir a ver a la señora Killian. Oh, ¿cómo está? Se encuentra mucho mejor. Me alegro. Bueno, como estaba tan cerca, no tenía más remedio que venir a ver de nuevo a alguien que me adoraba en secreto cuando ella tenía 16 años. Quizá no mantuve el secreto tan bien como debí. Tu cara nunca lograba esconder tus sentimientos. ¿No estás casada? ¿Tengo aspecto de no estarlo? Sí. ¿Cómo es eso? Supongo que es que les asusto. ¿Cómo? Bueno, no lo sé. Quizá yo sea muy exigente. Eso no es un defecto. Es una manera de ser. Bien, lo siento mucho, pero debo irme al pueblo. ¿Te estoy asustando? No, no me estás asustando. Si tu padre supiera que estoy aquí, podría enfadarse. Ordenó a la señora Morgan que no le molestara a nadie. ¿Te lo dijo ella? No fue necesario. Estaba detrás de la puerta, lo oí yo mismo. Ted, si vieras a papá, ¿podrías averiguarlo? ¿Averiguar qué? ¿Qué es lo que le pasa? Seguro. No creo que se enfade demasiado por desearle feliz Navidad. El doctor Lindsay quiere desearle una feliz Navidad a papá. Está durmiendo. Sé lo que estás pensando. Pero si tu padre no me deja hacerle las pruebas necesarias, ¿sería su palabra contra la mía y la de ella? ¿Y cómo lo sabes? ¿Es que Alex te enseñó la carta? No. Bueno, papá le escribió. Decía que Elizabeth le estaba envenenando. Es curioso. Porque fue Elizabeth la que me pidió que viniera. Fue hace cosa de un mes. Me dijo que la había acusado de intentar envenenarle y ella quería que le convenciera de que solo eran imaginaciones suyas. Bueno, ella no habría hecho tal cosa si no fuera inocente. Oh, lista. Mira, si mañana la carretera no está inundada, pasaré por aquí. ¿Crees que habrá inundaciones? No lo sé, pero el río sigue subiendo. De todas maneras, llámame si tienes necesidad de hablar conmigo. Mantén esa sonrisa hasta que vuelva. ¡Hasta luego!
¿Qué te pasa, cariño? ¿No puedes dormir? Alex, ¿qué vamos a hacer? Ahora, irnos a dormir. Y luego... Hablo de Elizabeth. Bueno, mañana hablaré con ella con tranquilidad y firmeza. ¿Qué le vas a decir? Le pediré que se vaya de aquí. Alex. Esta es su casa. Si es inocente, ¿por qué tendría que renunciar y marcharse sin protestar? ¿Si es inocente? ¿De veras crees que es inocente? Es posible. Oh, Dios mío, qué ingenua eres. ¿Por qué no puedes dejar de ser de una vez tan infantil? Lo siento, Chris, no quería decirlo. Es solo que... ha sido un día difícil para mí. Parece como si nada hubiera cambiado, responsabilizándome de todos los problemas. Freddy con sus botellas y píldoras. Yo refugiándose en sus fiestas. Yo estoy aquí. No me hagas caso, es la tormenta que me pone nerviosa. Buenas noches, cariño. Buenas noches. Hace frío en esta casa. ¿Tienes mantas? Es suficiente, gracias. Parece que esta noche todas tenemos problemas para dormir. ¿Quieres un poco? ¿Qué es? Leche caliente con miel. Hice una taza para tu padre. Pero supongo que tu hermana no permitió que se la bebiera. ¿Por qué no coges una taza y tomas un poco? No, gracias. No necesito nada que me ayude a dormir. Pareces inquieta. Sí, supongo que sí. Lo entiendo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabías que el teléfono no funciona? Sí, lo sabía. Será por causa de la tormenta, ¿no crees? Sí. Thank you.
¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa ahí arriba? Ve con papá. Por favor, dime, ¿qué ha pasado? Frederica se ha suicidado. Dios la perdone. Pobre Federica. Al final lo ha hecho. Quizás sea un accidente. Vi unas píldoras encima de su tocador y le advertí que la mezcla de alcohol con barbitúricos a menudo resulta mortal. ¿Estuviste en su cuarto anoche? Sí. ¿Por qué? Sus sollozos me tenían preocupada. Le llevé algo para ayudarla a dormir un poco, leche con miel. ¿Y se la tomó? Después de tu advertencia sobre mí. Me parece que ninguna de ellas te ha creído, Ben. Sé que Joanna no te creyó. Sin embargo, Frederica no se la tomó. Oh. ¿Cómo podemos saberlo? Porque la bebí yo misma. Encontrarás la taza vacía encima de mi mesita. Todavía está por lavar. El sheriff Nolan no tendrá ningún problema en analizar lo que queda en la taza. Ni mis huellas digitales. Ya sabes que no dejaré que llamen al sheriff. No podrían, aunque quisieran. El teléfono no funciona. Ha llovido intensamente toda la noche. Las carreteras estarán inundadas. Estamos atrapados. No hay salida posible hasta que el río vuelva a bajar. Ahora deberías volver a la cama antes que cojas una pulmonía. No hay ninguna taza encima de tu mesilla de noche. No hay ninguna taza, ni píldoras, ni nada en el cuarto de Freddy. Freddy no nos necesita ya. No podemos hacer nada más. Voy a ver un momento a papá. Tú haz un poco de café. Necesitamos tomar algo. Alex, no quiero estar sola. Está bien, cariño. Ella está en su cuarto. Dejaré la puerta del estudio abierta y así podré oírte si me llamas. Sigue sin funcionar. Sido un accidente. ¿Una sobredosis de vodka? No seas tonta. Ya, pero si estaba tomando somníferos... ¿De dónde lo sacaría? Yo ya tomé esa precaución. Cuando se cortó las venas, registré su cuarto. También su botiquín y su bolso. Además, si esa leche no contenía nada, ¿por qué se llevó la taza? Cariño, no lo comprendo. Elizabeth tiene mucho miedo de que se lo quitemos todo. No solo el dinero y la propiedad, verás. Piensa que este es su santuario. Nos va a matar a todas. ¿Cómo puede salirle bien? Es una locura. Claro que es una locura. Está loca. ¿Y por qué no intentó detener a Joe? Tal vez no pensaba que Joe iba a marcharse. Hemos de dar gracias de que pudo escapar. Por lo menos, si algo nos ocurre a nosotras, habrá alguien que sabrá la verdad.
¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar aquí a que nos mate? ¿Tú qué sugieres? Las carreteras están inundadas. El teléfono no funciona. Estamos a 15 kilómetros del pueblo. ¿Podrías caminar 15 kilómetros bajo esta lluvia? ¿No recuerdas que Joe se llevó mi coche? No, pero puedo ir andando hasta la casa de la señora Killian. ¿Qué podría hacer ella? Una mujer vieja y enferma. No lo sé. Tal vez su teléfono funcione. Alex, yo no puedo quedarme sentada aquí esperando a que me mate. ¿Qué piensas que te ocurrirá si te pierdes en ese bosque? Conozco muy bien ese bosque, cada árbol, cada camino, cada sendero. De eso hace 9 años. ¿Tú crees que todo sigue igual que antes, verdad? Que nada ha cambiado. Es mejor pensar eso que quedarme aquí. Tengo que ir, Alex. Chris, escúchame. Chris. Thank you.
conseguí encontrarte. ¡Christine! ¿Christine? Salvo, cariño. Sé que estás aquí. Thank you.
Está muerto. Yo entré corriendo a la casa y ella me perseguía y encontré a papá. Pude escapar de la casa. Yo corría. Lo sé, Chris. Sabía que acudirías a mí. Siempre acudís a mí. Alex, si no hubiera escapado, me habría matado. Ella no te habría matado. Ella no mató a yo. Ella no mató a Fred. Ella no mató a papá. Alex, ¿por qué? Quería sentirme libre de vosotras. Alex. Siempre has sido libre. No, en realidad no. No emocionalmente. Vuestras caras indefensas me habrían perseguido por todas partes. Y tarde o temprano yo habría vuelto corriendo porque alguien me necesitaba. Hasta papá, después de tantos años. Hasta papá. Alex, por favor, por favor. Ahora ninguno de vosotros va a necesitarme más. Por favor, Alex. Alex, ¿qué ha pasado? Todos están muertos. Yo y Freddy y papá. Todos están muertos. ¿Qué? La señora Hall los mató. Yo iba a buscar ayuda. Creí que Chris estaría a salvo. Pensamos que la habíamos encerrado en la casa. Habíamos cerrado todas las puertas y luego cuando me iba en el coche, yo miré hacia atrás y vi a Chris que salía corriendo de la casa, corriendo para salvarse. Ella llevaba aquel anorak azul que le regalé por su cumpleaños. La pobre estaba muy asustada. Yo la llamé, pero no me podía oír. Solo seguía corriendo hacia ese maldito bosque. Ven conmigo al pueblo. Deja el coche aquí. No, tengo que encontrar a Chris. Es todo lo que me queda. Está en el bosque y puede que esté herida. ¿Crees que lograrás llegar al pueblo sola? ¿Quieres decir que tú la buscarás? Creo que estoy en mejores condiciones que tú. Supongo que sí. Coge la carretera principal. Han conseguido abrirla. Dile al sheriff Nolan que envíe a unos agentes al bosque para ayudarme.
Se hará de día antes. Saldrá bien. Solo has de volver aquí con el sheriff. Cuéntaselo, enséñale la carta. ¿La carta? Chris me dijo que tu padre te había escrito. ¿Cómo pudo, Chris? Vine unos minutos el día de Navidad. Oh, sí, lo había olvidado. Vi tu coche. Yo estaba ocupada cuidando de Freddy. Podrás encontrar la carretera, ¿verdad? No creo que te pierdas. Oh, no. Date prisa, Alex. ¿Y tu otra hermana? Arriba, en su cuarto. Gracias. Venga conmigo. Alex. Encontré a Chris. La he puesto allí. Sheriff, tengo que llamar al juez. Antes que eso, tengo unas cuantas preguntas que hacer. Pobre niña. Thank you.
Cuídala, Ted. Lo haré. Chris.